Contemos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este pequeño lapso de tiempo, ¿cuántos derechos de los niños no habrán sido violados? Buenos días, honorables diputados, diputadas, invitados que nos acompañan. Mi nombre es Moira Damaris Martínez Mena y vengo representando al sexto grado Grupo A de la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero de la Isla de Holbox con el tema Los Derechos de los Niños. ¿Acaso ha pasado tanto el tiempo desde que ustedes dejaron de ser niños que ya se olvidaron de que es tan poco lo que pedimos? La humanidad debe dar a los niños lo mejor de sí misma. Eso lo dice la Declaración de los Derechos Humanos. Los derechos de los niños son tuyos y de todos los niños del mundo. Entonces, te hablo a ti, que aún sabiendo que como niños tenemos derecho a la vida, en algunas ocasiones no las niegas. Te hablo a ti, que sabes que debo de ser protegido contra toda forma de abandono, así como de cualquier tipo de crueldad. Nos explotas. Le hablo a aquel que nos dice que tenemos derecho a expresar lo que pensamos y sentimos, pero a la vez él mismo nos oprime. Les hablo a ustedes que a veces niegan el derecho a conocerlos, a ser cuidados, a pertenecer a una familia, a tener un nombre, una nacionalidad, alimento, vestido, escuela, un poco de atención, un abrazo, un beso y mucho amor. Los niños no debemos ser discriminados por nuestro sexo, raza, posición económica o religión, pues existe la diversidad. Los niños no debemos ser maltratados, explotados, ni mucho menos obligados a trabajar, pues debemos de gozar de una protección y recibir una educación gratuita y obligatoria. Ahora les pregunto, ¿cuál ha sido su papel ante los derechos de los niños en nuestro país? El disertar ante ustedes me lleva a decir que aunque hay muchas cosas que están mal, no todo está perdido. Falta mucho por hacer, pero el cuestionarte, el ponerte a pensar, ya es un avance. Recuerden que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los invito a todos y a cada uno de ustedes a hacer un cambio en nuestra actitud. Por eso, aquí y ahora, levanto mi voz en nombre de la niñez y les pido a los mayores que sientan como niños. Y será fácil comprender que los derechos fundamentales forman parte de la vida cotidiana y solo tú puedes defenderlos para que los niños de hoy seamos los hombres justos del mañana. Gracias.